Señor, que aquel día y le digo, y usted le digo, mira hijo, si yo poco patojeaba y mira hoy en día el rey me han dejado, aquí le he quitado, mire el pobre señor. Pero quizás está en recuperación todavía. No, si le quitaron este guacal y es el que le da movimiento a todo esto. Es que le pusieron prótesis. Ajá, pues sí. Vaya, pero, y no eso que eres vos, pues. Pues obvio, dime, pero tengo miedo, mejor a la. Yo caminaba y miraba hoy empujada en la muñeca. Ajá, también mi amiga se sí ha quedado. Entonces no te vas a operar, Clay. Mira, si no te operas, vas a quedar en silla de ruedas. Y si te operas, también vas a quedar en silla de ruedas. ¿Cuál preferís? Más jodida lo que está, no creo que quedes, hija, porque no, ya no. No. Un año lo más, y así hoy cuando caminaba así de lado, mira. No, pero es que yo le dije que fuera a comprar los huevos de volada que te dije, Jonathan. ¿Cuáles? Los huevos de codorniz. No, es que la playa está muy avanzado. Las zanahorias son buenas, los licuados. Pero es que ya no. Como cuando estás ahí en otro tema, hija, nada que ver con lo que estamos hablando ya. ¿Será que sí? Será el sueño que nace todavía, ¿ves? De los culitos estaban hablando ustedes. Oiga, pues. Nada que ver ya. No, pero le digo que sí, se es que la verdad de las dos formas está así como se dice jodida, va. Porque también no, pero o sea, si puede se quedar opera así como él dice, que de primero Dios no sea así, pero le ayudaría. Es que la de silla de ruedas, lo más que le doy yo para que ande en silla de ruedas es un año, lo más. No, en serio, que no ha visto cómo camina hoy, pues. Y si no es por las pastillas, no aguanta ya. Lo que le iba a decir yo, el problema es que si no se opera, va a estar en silla de ruedas y va a tener eso dolor. Y ya después va a ser más tarde todavía. Ajá, y ya operada ya por lo menos el dolor ya no lo va a tener. Y lo que siempre te digo, tenés que perder peso, hija. Tenés que perder unas 60 libras para que te ayude también. Ya si pierdes 60 libras, sí tenés posibilidades de que ya tú sigas todavía unos 3 años o 4 más. Si no, mira, te veo el futuro como esa pobre que está ahí, ve. Esa de negro, ve. Esa cabal, esa. Así, ve. No le acostumbra todavía a las muletas, yo le acostumbraste, mamá. No le queda de otra. Mire, los primeros días esto duele, o sea, las muletas. Después hasta de sosteniendo. Como nada, va, estás de pirueta ya con la muleta. Hasta se cae uno en el baño, imagínate. ¿Por qué, pues, mona? Ajá, por eso. Entonces, Sugar y Franklin, ¿qué onda? ¿Cómo van ustedes aquí, pues? Ahí estamos quitando los pelitos. ¿Más crees que entre dos van y todavía no han terminado de...? ¿Y los pelitos para qué le quitan? Para que no vaya chuco. ¿Para que no vaya chuco? ¿Y quién te dijo a vos de que se le quitaban los pelitos? Es que mire, pues, carne. Sí, tiene que dejar, ¿ves? ¿Cómo que los pelitos? ¿De dónde son? De Guate. Mira, Gladys me dijo, cama. ¿Vos? Cama. 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 A nosotros la misma, ¿cómo lo teníamos que hacer y todo? ¿Quién le dio? La Gladys. ¿Qué habla, eh? Dice la Gladys que no es, le fue a decir a la Jenny que dice que sí le puedes decir a los bichos que no lo andas haciendo así como no sé cómo, dijo ella. ¿Va, Jenny? ¿Qué le ayudaste por ahí? ¿A quién, pues? A decirle cómo van los tamales y todo ese proceso. No. Segura, tío. Allá llegaste a decirle a la Jenny. Ya me traigo la crema. Entonces a vos te la quería hacer, mira, Jenny. No, es que sí podés ayudarle. Sienta Chele. Miren, ya está la Corina, está diciendo a Chele y no sé quién. Corina ya está adentado. Ajá, Corina, usted le dijo, va, Corina. La Yendo ya estaba diciendo. La cara que le da, la cara como que me va a degollar. Te hizo cara, pues. Te hizo cara. Cama, ¿se van a decirles entonces, va? Sí. Va, porque la Jenny estaba a decir las chugas como si hagas. Pero te he dicho, porque de la mamá, ¿vos? Ya puso cara de afligido el papi. ¿Y vos crees que este es de las criaturas que se fijan lo que las mamás hacen? No. Mi mamá, cuando la panza ya no te da. Ajá. Así de puro viejo, va. Vaya, que estaba yo. Yo pedí que este bicho cuando llegara a los 18 se iba a preocupar por arreglar un poco su cuerpo, pero no, nada. Pero un así está bien. Sí, cuando... Es que sí le gusta la hiena. Ah. Así me gusta, le mete. A mí no me da. La Bessy. La Bessy. A mí me queda bien. Ofrecida te está diciendo, quita marido. Yo no le quito la chuga. Que lo ayude a hacer esto. Depende de qué forma lo mire. Va, Chugar, para demostrar que nadie te ha dicho, va, decímelo vos en tus propias palabras cuál es el proceso después de esto. Va, ajá.
por lo menos ahorita estamos pelándolo, que vaya bien limpito. Después vamos a empezar a ralear. Y va a caer ahí. ¿Pescado? ¿Qué onda? Va a caer un montón de grano. Voy a agarrar poquito de sal a mi medida, porque si dejo que le eche, se le va la mano a libre sal. Ajá. Va a caer un poquito. Después vamos a agarrar para molino, vamos a moler. Después de moler, vamos a traer margarina. Le vamos a poner a fuego. Margarina, ajá. Que se haga así como aceite. Niña, que no se ponga así, dice. Así como aceite. ¿Verdad que así es? Va, y después le vamos a echar cuando esté bien molido. Y le vamos a echar margarina. ¡Ah, queso! Le vamos a echar queso también. Le vamos a empezar a hacer así. Y ya después tenemos la hoja que sacamos, hojas así, como a doblar. Echamos, doblamos otra, la metemos. Es posible hasta lo amarramos. Oiga, ajá. ¿A qué hora le echaste el azúcar? Sí, sos pasmado, chuga. O sea que sin azúcar. Y fíjate que no confiabas ahí en tu compañero, mira, y te salvó. Viéndela, Tancho está haciendo el 30%. Es que me fijaste, ¿sabes cómo lo estaba haciendo usted? Yo como soy papi chuga, todo lo que yo toco es endulza. Ah, ay, sí. Ay, exactamente. Sí, es cierto, porque esta vieja era amargada, mira, hoy es bien contenta. Ajá. Azúcar morena se convirtió. Ah, no importa, pero es dulce. Es dale un poquito más. Está, pero pelaje le puede ayudar a la Jenny. Ah. Sí, ah, pero eso más noche, va Jenny. Ah, sí, más noche. Los 18 en el paro para endulzarla con la fija. Ya casi cumple 18. ¿Ah? Ya casi. Todos están esperando. Ya no los bichos 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 están esperando. Cuando el siguiente día ya no la vamos a ver. Ya, prácticamente ya decir que tiene 18 ya, ya. Ah, sí, hombre, claro. El lobo la quiero. Y Belita haciendo el camino. Y entonces dice que le vamos a... Flores así de apenicada. Ya, como vamos a ir en el Perola, ya puede ser eso, fíjate. Allá vamos a hacer eso. Bien grande así los caminitos. En el chamar. ¿Ah? Hay algo diferente, dice. Papichuas. Pues sí, algo diferente, ajá. Pero disfrutarlo. Pues sí, sí, vas a disfrutarlo, ¿cómo vas a creer que no? Mira, a ver, papá, si allá vas a disfrutar lo que tanto te gusta a vos. El carrito, ir a bañar. No, con la vieja. Poquitos charrales allá. Vamos a ir. Ah, sí, sí. La en la moto que se vaya a Chugar con ella, solista. Te la llevas, mira, Chugar. Mira, Chugar, hace como que te fuiste en un barranco y que vaya solo. Ahora sí. Va a parecer un accidente. No, ese día yo no voy a ir, lo siento mucho. Y si dejamos el pelo, ¿qué es lo que pasa? No lo podemos colar. ¿Sí qué? Si dejamos los pelitos, es que para sacar todo eso. No sé, ahí es tu pareja, preguntarle. ¿Qué es lo que pasa, vieja? Mira, crees que nada. Y después dice... Le estaba preguntando de que si es necesario que le quite todos los pelos, va, y le digo yo a tu pareja preguntarle que era Franklin, y le pregunta a la Jenny, le puede dejar todos los pelos. Vieja, vieja le dijo. No, yo no doy parte de segunda mesa. Ay, papi. Mira, Corina, viene con la Norma solito, mira. Mire, Corina. Ah, es que la Norma. Ah, no, ahí sí. Ahí él no es porque sean amigos, no sé por qué. No voy a ser la Bessie porque a mí me quiere, tengo ya con la mirada. ¿Va a creer que Chele anda a la quemada, iba? Y hoy estaba pidiendo un mes de incapacidades. Anda a la quemada de la moto aquí. Y estaba pidiendo un mes de incapacidades. Solo porque la muda se los agarró, él también quería. A ver. Muchas gracias, papá adoptivo, lo quiero mucho. Mire, ¿hasta dónde llega el interés? Yo quiero. ¿Qué son? Son chicharrones. Ajá, es para todo, picha. Mira, don Johnny, para usted que le fascina el marrano. Pero hay que calentarlo porque está en heladito. Ah, pero es que son diferentes, estos son secos de... Ah, es que son de los tostados. Qué ricos están. Gracias. ¿Y es que esto lo compramos por el lado de Chela? Ah, ok. Porque allá en Guatemala hacía buenos chicharrones, bastante. Para una yuquita. Una yuca bien frita con pepesca, chicharroncito así. Este chicharrón así da gusto comer, pero... No cabe la gente de los hediondos. Vamos a hacer eso, uno ya va a poder hacer. No, cocinando va a ser. No. No, cocinando iba a ser la cena romántica. Va a ser una cena romántica, le vamos a hacer despedida soltera, chuga. Sin necesidad de
cocinando, güey. Sí les ha gustado el cocinando a la gente. Si son que me hacían cena romántica, andando de comentarios. Ahí está el diálogo que te podía hacer. Mejor que... Mejor que se le va a decir, ¿eh? Mejor lo cocinaba usted y nosotros preparábamos todo. ¿Solo cocinaba? Solo aprovechaba de decir mejor. ¿Y cuando tuvo la cena romántica conmigo, cómo fue, Nana? Lo mismo, todos hacemos nosotros. Ah, gracias, la comida estaba buenísima ese día. Yo ni creo que cociné ese día. Es verdad, va. Yo no he vuelto a probar el salmón. Y esa vez fue bien bonita. Ay, ¿qué pasó con el moro? Es cierto, ya se va. Yo me acuerdo con el moro. Hasta me olvidó ya cómo es. Me olvidó. Esa vez me veía un platillo bien grande. La comida que le comí bien rica, Jonas. ¿Hola? La comida que le va a... A la Bessy. Le queda bien rica la comida. Hasta me gusta, pero no para... ¿Qué era? ¿Salmón? Al final para mí fue la salmón. Ajá. Mírame. Yo para eso cocinando quería y quiera bajar un poquito para ponerme bien rica. ¿Y cómo va a bajar algo? Pero no puedo. No, yo no puedo. Ahora es ejercicio, va. Ahora sí, así es la mona, mira. Bajó de peso y ahora se cansa, corre y todo. ¿Para bajar de peso? Siguió la dieta, decí la dieta. Dí la dieta. Me enfermé y después seguí la dieta del doctor. Ay, hola, me dieron gran curso a mí. ¿Cómo es que curso, eh? No. Dígale qué dieta siguió, mona. ¿Qué no comía y qué comía? No, a la picha a todas les enseñé no, el papel café, que me... No, chile. No café, no chocolate, no menta, no... Chile, no chile, no cosas con condimentos, no cosas picantes, no limón. Prácticamente no lácteos por la noche. Qué rico. ¿Cómo que? ¿Es por la noche? No lácteos por la noche. ¿Lácteos, no? No. Mm. A mí me gusta la canela, le pusieron. Toda la canela. Porque salí alérgica a la canela. Ah. Al jengibre, la menta. Qué raro, vámonos.